la Fundación Rafael Hernández Colón y la Biblioteca Lila Mayoral Wirsing les dan la más cordial bienvenida. La Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wirsing dirige sus esfuerzos en promover la lectura durante la etapa de la niñez temprana, como base para el éxito escolar y el desarrollo del liderazgo en los niños. En esta serie del mes de junio de talleres que comenzó hace 2 días, hemos estado ofreciéndoles 3 talleres que abarcan desde el embarazo de la madre hasta el comienzo de los 5 años. Quisiéramos darle unos hints a nuestros participantes para poder servirles mejor. Fíjense, en su pantalla pueden ver una sección que tiene una letra Q, una diagonal y una A. Esa es la sección para preguntas y respuestas. Si desean hacernos alguna pregunta dirigida a las panelistas que vamos a tener en el día de hoy, les agradeceremos que nos las envíen por esa sección. También tenemos una sección de chat, que es donde estamos recibiendo saludos de parte de ustedes. Queremos reconocer que tenemos muchas personas que nos están viendo de todos los estados de Puerto Rico, de punta a punta. También tenemos personas de Texas y distintos colegios y centros privados también. Así que más adelante les iré. Que andan ahí participando. También quiero aclararles unos detallitos en cuanto al certificado de participación. En esta ocasión estamos trabajando la serie a través de lo que se conoce como webinars. Los webinars se distinguen porque son unos talleres tipo cursos que ofrecen estos certificados de participación. Claro, están limitados al hecho de que usted haya participado un número de tiempo, de minutos, es suficiente para poder validar que usted tuvo esta oportunidad y la pudo aprovechar, ¿verdad? Así que en este caso, los participantes que tengan al menos 45 minutos o más van a estar recibiendo un correo electrónico de la Fundación Rafael Hernández Colón. Una vez finalizado el webinar, puede ser durante el día de hoy o puede ser en los días subsiguientes, con las instrucciones a seguir de cómo ustedes van a solicitar su certificado de participación y las instrucciones sobre el pago de que es el costo para ese certificado. Bueno, pues vamos a ir de nuevo a nuestro taller. Ustedes saben que mucho se comenta sobre el fracaso de los niños y las niñas, tan a menudo que ocurre en el primer grado, tan temprano como el primero o grado o el kindergarten. Nosotras como maestras del nivel preescolar, incluyendo maestras de infantes y maternales, sabemos que hay muchos estudios que nos indican que cuando comenzamos ese estímulo al desarrollo holístico de los niños desde tan temprano como desde el embarazo, eso tiene unas posibilidades de cambio enormes. Así que por eso es que nosotros hemos querido trabajar en este taller dedicándole específicamente al tiempo con su niño infante y su niño maternal desde 0 hasta 30. Y cubrimos un poquito de la etapa de embarazo de la madre, que sabemos que se le puede estar leyendo al niño y ya el niño va adaptándose a lo que es ese sabor, ese gusto por la lectura. Ok, pues vamos a comenzar ahora presentando a nuestras 2 panelistas del día de hoy. Tenemos a la profesora Tainí Rivera Albino. La profesora Tainí Rivera Albino obtuvo un bachillerato en artes en ecología familiar, educación preescolar, infantes y maternales de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras con la distinción magna cum laude. Tiene también un certificado de maestro cooperador y un certificado en autismo en el programa de posgrado de educación diferenciada también de la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras. Trabajó como maestra preescolar en el Centro de Desarrollo Preescolar del Recinto de Río Piedras y en el Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central. Ambos centros licenciados por el Departamento de la Familia y acreditados por la National Association for the Education of Young Children. La profesora Tainí también ha sido tallerista para la agencia Acuden, y se ha destacado trabajando en procesos de acreditación
en ambos centros donde estuvo trabajando. Pasemos ahora a presentar a la profesora Iris Álvarez Cruz. La profesora Iris Álvarez obtuvo un bachillerato en Artes en Ecología Familiar, Educación Preescolar, Infantes y Maternales de la Facultad de la Educación, de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Con una distinción summa cum laude. Más adelante logró una certificación graduada en Deficiencias en el Desarrollo e Intervención Temprana del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ella completó su maestría en Educación Especial y Diferenciada de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Trabajó como maestra encargada del Salón Preescolar en el programa Head Start del municipio de San Juan. También laboró como maestra de infantes y maternales en el Laboratorio de Infantes y Maternales de la Escuela de Educación del Recinto de Río Piedras. Ahora labora como educadora de una niña maternal. Pasemos pues al taller atesorando cada momento con tu hijo, infante o maternal. Pasamos con la profesora Tainy Rivera, quien comenzará este taller. Saludos, buenas tardes. En este taller, como padres, debemos hacernos la siguiente pregunta, es ¿qué voy a aprender en este taller? De forma holística, nosotros vemos cómo podemos entender cómo los infantes y maternales, al igual que los preescolares, se desarrollan de forma holística. ¿Qué queremos decir con este concepto? Es que nos referimos a que su bebé, desde que nace, se está desarrollando tanto de forma física como social, emocional, lingüística, cognitiva y en su desarrollo proprioceptivo. A esto nos referimos a cómo percibe la nueva información de este nuevo mundo a través de los sentidos y su posición corporal. Más adelante la profesora Iris nos va a estar hablando sobre este tema. Otra cosa que vamos a aprender como padres, aprender a realizar actividades con mis hijos, infantes y maternales, para poder promover ese desarrollo en casa. Podemos comenzar con esta reflexión, como dijo ya como Leopardi, los niños hallan el todo en la nada, los hombres la nada en todo. Debemos estar conscientes de que los niños van a ver el mundo de una manera diferente a la como nosotros lo vemos. Así que quiere decir que en alguna situación que usted entienda que para nosotros es algo que no tiene sentido, para el niño sí tiene sentido, todo va a tener sentido y su curiosidad natural lo va a llevar a hacer cosas que a lo mejor nosotros no entendamos de primera forma y siempre tenemos que estar conscientes de que ellos no van a ver este mundo de la misma forma que nosotros lo vemos. Ahora le paso a la profesora Iris, que le va a estar hablando sobre el desarrollo de nuestros hijos. Hola, hola, por acá Iris. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estos conocimientos y apoyándonos en lo que es el crecimiento y desarrollo de los pequeños, de los infantes y maternales. Y como mencionó la profesora Tainy, ella nos habló sobre que nuestros pequeños crecen holísticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tu niño o tu pequeño va a crecer siempre teniendo la estimulación y experiencia en estas áreas de desarrollo que les voy a mencionar a continuación, que es el físico, que el aspecto físico abarca lo que es motor grueso, todas las habilidades de brincar, caminar, gatear, y motor fino, que son todas las habilidades que hacemos ya con nuestras manos. También nuestros pequeños se desarrollan en el área lingüística, que es todo lo que está relacionado al habla y lenguaje, y cómo nuestros pequeños se comunican. El área emocional, que es cómo se sienten nuestros pequeños, cómo interactúan con los demás. Así que esto va de la mano del aspecto social, que son las interacciones que tienen tu pequeño, tanto con otros niños como los adultos que tienen ese entorno. El aspecto cognitivo, que ya ese conocimiento y esa información que él va construyendo a través de las experiencias que tiene en el diario vivir. Y el aspecto proprioceptivo, que es cómo el cuerpo de tu pequeño le manda ese mensaje al cerebro de dónde está ubicado su cuerpo y aprende a usar su cuerpo para construir ese conocimiento. Así que él va a tener unas experiencias y va a utilizar su cuerpo para construir ese conocimiento. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los pies? Después aprende a caminar, a explorar lo que está a su alrededor. Así que lo proprioceptivo es cómo se ubica el cuerpo en ese espacio. Y si dividimos la palabra y tomamos lo que es perceptivo, es cómo ese niño utiliza sus sentidos para
crear ese conocimiento con los estímulos que tiene a su alrededor. Así que es como el niño con su cuerpito va aprendiendo y adquiriendo esas experiencias que lo van a ayudar a construir el conocimiento. Y este aspecto en particular va de la mano con lo que es el aspecto vestibular, que es el balance en los movimientos que tienen nuestros niños. Así que es bien importante que como padres y madres y educadores propiciemos actividades en el exterior para que el niño tenga también esa experiencia física y su cuerpo tenga ese balanceo, subir por las escaleras, tirarse por la chorrera, porque es bien importante para satisfacer lo que es el desarrollo sensorial, el sistema sensorial, que son todas las actividades que hacemos que en donde utilizamos sentidos para ese aprendizaje. Así que durante esta presentación vamos a compartir actividades que van a estar también enfocadas en lo que es el aspecto sensorial, ya que en esta etapa de los 0 a 5 años, en particular de los 0 a 3 añitos, que es el infantes y maternales, hay que satisfacer y exponer a nuestros niños lo que son las experiencias sensoriales. Así que el desarrollo es entonces el curso de los cambios que ocurren en todas estas áreas. A través de las diferentes experiencias vamos desarrollando todos estos aspectos del desarrollo y construimos nuestros conocimientos. Además del desarrollo, es importante mencionar que como educadores, como padres y madres, tenemos que tener una rutina diaria. ¿Por qué? Pues la rutina diaria le va a permitir a tu pequeño, a tu infante maternal, conocer qué va a ocurrir durante el transcurso del día. Así que va a poder anticipar los eventos que se van a dar a través de ese diario vivir. Y va a crear entonces en él esa seguridad. Cabe destacar que el primer año de vida, quien estipula la rutina diaria como tal es nuestro bebé, porque acaba de nacer y está aprendiendo a conocer ese entorno donde se encuentra. Así que él va a dictaminar cuando él tiene hambre, los momentos que va a dormir, los momentos que quiere que mamá lo coja. Pero a medida que va creciendo, como a los 6 o 7 meses, ya tú vas a haber establecido lo que es un patrón de su siesta, del patrón de alimentación, y vas a saber también cuándo son sus periodos de más actividad y cuándo él está más pasivo. ¿Y qué vamos a hacer con estos periodos de actividad? Pues vamos a hacer estas actividades un poquito más elaboradas y con más conciencia para estimular lo que es el crecimiento y el desarrollo de nuestros pequeños. Así que es bien importante tener la rutina diaria para que fomentar en nuestros pequeños lo que es la seguridad, que ellos anticipen lo que va a ocurrir, y así de esta manera también propiciamos el que no hayan tantos tantrums o rabietas cuando están más grandecitos, porque ya el niño conoce lo que va a ocurrir en el día. Además que todo el tiempo como adultos nosotros tenemos que hablarle a nuestros pequeños para dejarles saber, porque somos sus traductores, nosotros somos quienes le ayudamos a entender y comprender lo que tiene en su entorno. Así que es importante que acompañemos la rutina diaria siempre con un diálogo positivo con nuestros pequeños. Y ahora vamos a pasar con la profesora Tainy, que le va a hablar de esta etapa súper maravillosa. Los infantes. Pues mira, nuestros infantes abarca desde el nacimiento hasta el año, año y medio. Es en esta etapa donde ese infante se va a caracterizar cómo se va a adaptar, cómo va a tener esa necesidad de sentirse seguro a este nuevo medio ambiente luego de estar esos meses dentro del vientre de su madre. Cuando nace, somos nosotros, eso, como estaba diciendo la profesora Iris, los traductores de este nuevo mundo. ¿Y cómo vamos a traducirle este nuevo mundo? Dándole una seguridad, con un apego, la forma en cómo le hablamos y la forma en cómo nosotros le estimulamos esos reflejos que ya vienen con ellos. En esta etapa va a demostrar su desarrollo sensoriomotor al reconocer las voces, las caras, los colores. Está comprobado que desde la barriga le podemos hablar a nuestro bebé y ya cuando nace puede reconocer esa voz de quién le está hablando, mamá, papá, hermanito, algún familiar. Por eso es importante estarle hablando en todo momento, ser esos traductores de este nuevo mundo para ellos. En este primer año podemos ver ese cambio de desarrollo físico de una manera marcada. Como el bebé comienza a sostener la cabeza, comienza a tener ese sentido del torso, de tener conciencia de que tengo un torso y puedo girar, me puedo sentar, empiezan a gatear, a caminar. Pero también es importante que en esos meses veamos que vamos a observar esa atención conjunta, cómo bebé cada vez que me hablan, cómo bebé va a mirar al adulto y va a ver qué está haciendo. Y cómo reconoce ya a las personas por sus colores, voces y aspectos. En el próximo slide vamos a ver cómo, como les había dicho, demuestran control de su cuerpo en este tiempo al girarse, al sentarse, aprenden a moverse, establecen itinerarios de hambre y sueño, reconocen esas rutinas de día y de noche, como estaba hablando la profesora Iris. Por eso es bien importante esa rutina diaria que nosotros le damos seguridad.
tiene que ser flexible, sí, porque cada bebé va a tener su necesidad diferente, no todo le va a dar hambre al mismo tiempo, ni sueño a la misma hora, pero ellos ya van a reconocer cuando esté día, cuando esté noche, por las actividades que estemos haciendo constantemente. Y además, en este primer año empiezan a desarrollar su personalidad. Así que sí es importante, como quien dice, poder tener esa conciencia de que el bebé se está adaptando y que cada cual él está desarrollando esa personalidad y va a depender de esos estímulos que nosotros le demos. Estas actividades que voy a estar presentando con ustedes, que voy a estar compartiendo con ustedes, es importante recalcar que tienen que ser flexibles, ya que va a depender de la necesidad del bebé. Si el bebé tiene sueño, ya nosotros conocemos cuando tiene sueño, cuando le va a dar hambre, pues no es efectivo de que hagamos la actividad en ese momento. Así que vamos a tener que nosotros estudiar a nuestro bebé, conocemos a nuestro bebé para hacer esa actividad y que sea de una manera efectiva. La número uno, la llamé, que encontré. Y esta actividad, la mayoría de las veces quizás la hacemos. Es importante que ahora la hagamos con un poquito más de conciencia de qué es lo que estoy promoviendo para poder ver, hacer las cosas con más conciencia. Este juguetito que lo voy a mover de lado a lado, pues mira, con esta actividad vamos a promover la percepción visual de nuestro bebé. Con el niño acostado boca arriba, usted va a establecer contacto visual, puede ir mencionándole qué encontraste, hablándole sobre los colores de ese juguete, de este objeto que usted tenga en la mano, y así está promoviendo esa percepción visual, ese desarrollo lingüístico con la receptividad y el desarrollo cognitivo. Otra actividad que podemos hacer con nuestro bebé, sopla suavemente. Esto promueve el desarrollo sensorial, cognitivo y lingüístico. Usted puede soplar las manos de bebé mientras va mencionando la parte del cuerpo. Aquí están tus manos, aquí están tus bracitos. Se puede repetir la actividad con otras partes del cuerpo y es importante que usted tenga conciencia de que en estos primeros meses ese contacto visual y la forma en cómo nosotros le hablemos a nuestro bebé es junto con el contacto físico, es lo que va a establecer un apego seguro. Eso de que hablan por ahí, ay, qué chango, no. El apego seguro hace que su bebé se sienta, así mismo como lo dice la palabra, seguro, de que si mamá está lejos, escuchar su voz, estoy bien. De que si mi cuidadora está lejos, escucha su voz y me habla, me siento bien, porque está acostumbrado a ese hablar, a esas oraciones que estamos diciendo. Otra actividad, la llamé sintiendo texturas. Esta actividad es una actividad que podemos hacer desde que nacen hasta el año e inclusive hasta los 3 o 5 años. Súper importante, como estaba mencionando la profesora Iris, acerca de cómo tenemos que tener conciencia de que se encuentra en una etapa sensoromotora. Quiere decir que si no hay estímulo sensorial, la realidad es que no van a haber esas conexiones debidas en el cerebro. Y el 85% del cerebro se da en los primeros 3 años de vida. Así que es bien importante que estemos conscientes de eso para que esta actividad la estemos dando de diferentes formas. El desarrollo sensorial, físico, va a permitir que el bebé experimente con diferentes texturas. Quizás los primeros meses, pues usted le va a dar esa textura, puede ser seda, felpa, esponja, lo que, you name it, lo que usted prefiera, y usted lo va a pasar sobre la piel del bebé y el bebé va a conectar cómo se siente esa textura al mismo tiempo que usted le va describiendo qué textura es esa, cómo se siente, qué suave se siente. Ay, esa es un poco más dura, un poco más blanda. Y a medida que usted va estimulando y le va dando más experiencia. Ah, ok. Estoy frisada. ¿Ya? ¿Me escuchan? Estás hablando, sí, te escuchan. ¿Estoy frisada? ¿Qué? No se preocupe, profesora. Tenemos unos participantes que nos han dicho que por momentos ha estado frisada, pero puede continuar que vamos a estar en comunicación para dejarle saber. Nosotros lo estamos viendo. Okay. Bien, ahora nos dicen que se escucha bien. Vamos okay. A continuar, pero estamos recibiendo esas preocupaciones para atenderla. ¿Puede okay. ser? Está bien. ¿Cuál cosita me escriben? Ok. ¿Sabe? Bueno, pues como les iba diciendo, el desarrollo sensorial es esencial en este primer año, ya que mientras más estimulación sensorial, más conexiones neuronales nuestros bebés van a hacer. Así que es importante que estas actividades, mientras más nosotros la vamos exponiendo a nuestros bebés, más se van a acostumbrar. Y es por eso que si en un momento dado, como ven en la foto, le damos unas texturas con un tamaño, luego más adelante cuando el bebé ya puede manipular, ya puede agarrar, ya este reflejo palmar,
han abierto sus manitas, usted le puede dar el instrumento, obviamente siempre con supervisión de un adulto, para que lo pueda explorar con sus manos. Es normal que quiera llevarse el objeto a la boca, ya que ellos se encuentran en una etapa oral y es necesario poder probarlo todo con nuestra lengua, con nuestra boca, y así hacer la conexión de vida en el cerebro para poder más adelante hacer esa conexión de lo que probé, lo que sentí. Así que eso es totalmente normal, por lo tanto tenemos que estar todo el tiempo pendiente de cómo va a ser el tamaño de las cosas que le demos a nuestro bebé. Otra cosa es que vamos a remover constantemente las diferentes texturas al tocarlas, y al mismo tiempo le vamos a hablar de los colores, cómo se siente y nombrarlas. Vamos a la próxima. Con amor nos relajamos. Esta es una actividad bien bonita. Es importante que nosotros como adultos le vamos a transmitir a nuestro bebé que paz. Así que es importante que nosotros primero nos relajemos nosotros mismos, y en este tiempo va a ayudar a establecer vínculos con su bebé, a relajarse, inclusive a aliviar cólicos. Hay veces que los bebés lloran y lloran y no sabemos por qué están llorando, y un simple masaje en su barriguita puede ayudar a ese cólico. Estimula su desarrollo sensorio-motor, el desarrollo proprioceptivo. ¿Por qué? Porque el bebé se encuentra boca arriba, usted está haciendo contacto visual con su bebé, y mientras le va dando el masaje, el bebé va tomando conciencia de su cuerpo, mientras usted va tocando las diferentes partes de su cuerpo, nombrándola, y al mismo tiempo, si se encuentra boca abajo y le da ese masajito en la espalda, automáticamente el cuellito va a levantarse y lo va a ayudar a ese fortalecimiento del cuello. Por esta razón, el sistema proprioceptivo es importante que estemos bien conscientes de él, para que usted se dé cuenta que a medida que nosotros lo estimulemos al bebé, no todo el tiempo esté boca arriba, sino que cuando esté boca abajo, va a tener conciencia de que mi cuerpo está diferente, me siento en una posición diferente, y va a reflejarse en cómo él mueva su cuellito y sus bracitos. Es importante recalcar, la Asociación Española de Masaje Infantil aconseja que los primeros meses utilicemos aceite orgánico sin olor, obviamente para que reparemos las manitas y no sea daño para su bebé. Más adelante usted puede usar la cremita que usted normalmente usa para su bebé. Próxima actividad, lectura de cuentos. Nunca es muy temprano para comenzar a leer a su bebé. El momento de la lectura es un momento mágico. Inclusive ayer, en el taller, estaba hablando de alfabetización temprana, nos dimos cuenta, para los que lo pudieron coger, si no pueden más adelante asistir a la fundación para poder ver ese video, es excelente. ¿Por qué? Porque está hablando cómo la lectura, ese vínculo afectivo de apego que usted establece con su bebé. Usted le puede leer a su bebé desde la barriga. Incluso cuando el bebé nace, va a reconocer esa voz. Comienza a orientarse de dónde proviene el sonido, el desarrollo lingüístico receptivo, cómo esas nuevas palabras van a conectarse en su cerebro. Van a comenzar a imitar sonidos. Así que nunca es temprano para comenzar a leer a su bebé. Van a despertar esa curiosidad, desarrollen esa atención conjunta. Usted se va a dar cuenta si su bebé fija su mirada cuando usted le lee, no, quizás al libro, quizás a usted. Y va a trabajar la inteligencia emocional. Podemos hablar de nuestras emociones, nuestros sentidos, al mismo tiempo que vamos leyendo. Y de la misma forma, como las texturas, la lectura de cuentos desde el principio, por eso ni siquiera quise escribirle una edad, porque nunca es muy temprano para comenzar a leer. E inclusive, mientras más usted lo estimule a su bebé, a los niños se van a abrirse las puertas para la receptividad, para imitar sonidos y para la curiosidad. Inclusive, si usted se da cuenta en las fotos, si usted le proviene a los bebés, le provee diferentes libros, que ya sabemos que existen de cartón, de plástico, de tela, pues el propio bebé ya va a llegar a un punto de va a querer manipular ese libro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle ese libro a nuestro bebé para que lo manipule, para que se dé cuenta de que esto que mamá está leyendo, esa palabra que está escrita, yo también puedo agarrar el libro y en algún día yo podré leer ese libro? Uh-huh. Y también podremos, como quien dice, también hasta inventarme cuentos, como están hablando ahí las profesoras. Vamos a la próxima. En el próximo slide, juego con sábana. Esto es como una ayudita a nuestro bebé para que él se dé cuenta de lo que su cuerpo es capaz. Si ya usted, su bebé, a los 2 meses, levanta el cuellito, el cuello, el tronco, usted lo ve que es bastante fuerte, pues ya usted puede comenzar a hacer este tipo de ejercicio, y es para fomentar que el bebé se vire, para fortalecer sus brazos y torso. Puede hacer un rollito con una toallita o con una sabanita debajo de su pecho,
para promover ese tiempo del tummy time que tanto hablamos y por qué nuestro bebé no le gusta y se pone de mal humor. Pues la realidad es que va a depender de cómo le estimulemos desde que nació. Quizás acabadito de nacer, ese primer mes, no lo podemos poner en el piso. Pero ¿por qué no lo podemos poner? Nosotros nos acostamos en el piso y lo acostamos encima de nosotros y vamos haciendo una transición desde nuestro pecho a un matecito, boca abajo, una sábana, y el tiempo obviamente va a ser corto, unos segundos al principio, unos minutos después, para que él se vaya acostumbrando a esa posición corporal y de ese desarrollo propioceptivo, tenga conciencia de que estoy boca abajo, para poder ver este nuevo mundo tengo que levantar mi cuello, moverlo. Y estamos promoviendo eso. Además, estamos fortaleciendo la musculatura del cuello. Ya después que se vira, que nuestro bebé está... Ya podemos pasar a la próxima. Gracias. Ya después que el bebé se vira y ya se ha sentado y tiene ese tronco ya fortalecido, podemos comenzar a hacer ejercicios para nuestro bebé, para el gateo, para estimularlo. La foto de la derecha de ustedes, con una toalla o tira de tela, usted la puede colocar alrededor del pechito y con mucho cuidado usted lo va a levantar un poco y así el bebé va a tener conciencia de que me puedo elevar, puedo estirar los brazos, puedo fortalecer los brazos e inclusive establecer esa posición de gateo. Y esto lo vamos haciendo al principio solamente una vez, luego usted le habla, mira, también puede ver las cosas desde otro ángulo. Otra cosa que podemos hacer es con nuestra pierna, si no tenemos un rodillo, es que podemos usar la pierna para, como que dice, un obstáculo para que nuestro bebé a lo mejor todavía no gatea, pero puede atravesar ese obstáculo y así puede usar esa posición de gateo. Además, en la próxima foto, estimular el tronco y el cuello del bebé, ¿cómo lo podemos hacer? Agarrando a nuestro bebé por la cadera con mucho cuidado y moviéndolo hacia el frente y automáticamente el bebé va a demostrar un reflejo, como si se fuera a caer, pues va a estirar los brazos. Y esto lo va a ayudar a tener esa conciencia de que puedo estirar mis brazos y los puedo utilizar junto con mis piernas a poder gatear más adelante. A la próxima slide. Y asimismo, esto es importante. Esto para mí, a mí me encanta. Las maestras que me conocen saben que yo soy Messi Teacher. Y es, ¿por qué? Porque explorando con la pintura casera, nuestros bebés, sí, los bebés pueden pintar y pueden ser artistas. Inclusive, las pinturas caseras son seguras. ¿Por qué? Porque puede usar la misma cremita que usa su bebé para comer. Le podemos echar un poquito de colorante al principio para que usted no se asuste de cómo le voy a dar una pintura a mi bebé. Esto va a ayudar al desarrollo sensorio-perceptual. Es importante que tengamos conciencia de esa etapa ahora que se encuentra bebé, que es normal que se lo vaya a echar a la boca, pero nosotros vamos a estar ahí siendo facilitadores, explicando que ya lo probaste con la boca, pero vamos a ver cómo lo sientes con tus manos, cómo puedes crear, mira cómo se están mezclando los colores. Así que vamos a fomentar ese agrado o desagrado por esas diferentes texturas por medio de gestos. Ay, me parece que no te gustó, se siente frío, ese está un poco más tibio. Mientras más lo estimulemos desde pequeño, más se va a acostumbrar a ese tipo de actividad y cuando llegue a grande no va a ser ese tipo de niño que a lo mejor le dé un poco de asco, sentir la plasticina, sentir las texturas. Así que es importante que nosotros seamos los que estimulemos a esta exploración al bebé para que para él sea normal. Ayuda a poder procesar esa información a nuestro cerebro, hacer esas debidas conexiones. Recuerden que en esos primeros años es que se hacen esas conexiones del cerebro. Así que es muy importante, ya sea la pintura, podemos comenzar con agüita y colorante. Esta agua, mira, cogió color y puede chapotear encima de la mesita de comer, luego le puede con su misma cremita de cuerpo, le podemos dar unas gotitas de colorante vegetal, ¿por qué no? Mira, cambió de color y así mismo usted lo puede pasar sobre su cuerpo y se va acostumbrando y va ayudando a esa percepción visual de colores nuevos y la mezcla de las texturas también, puede ser con harina de maíz, con avena, con yogurt. Profesora Tainí, tenemos una pregunta que está directamente relacionada con lo que usted está explicando, esos ejemplos, y recordaba yo cuando usted estaba en el laboratorio de infantes y maternales también, estas actividades se daban mucho, las que son de todo lo que tiene que ver con pintura y los... La pregunta es, si usted tiene alguna receta de pintura casera. Sé que estaba mencionando ahora mismo
una manera de poder trabajar la compostura vegetal. ¿Recuerda usted alguna que pueda compartir? Sí, la realidad es que la primera que yo siempre uso para que uno dice, pues vamos a hacerle la famosa huellita a nuestro bebé, la del pie o la mano. Pues la que yo siempre recomiendo es la misma cremita de bebé, le echamos dos o tres gotitas de colorante, lo movemos con nuestro dedito, y ya ahí tiene una pintura con grise casera y se va a ver más marcada las huellitas. En ese caso, si lo quieren hacer para las huellitas. Otra receta es con... yo lo hacía a ojo, pero puede usted utilizar media taza de harina de maíz, un cuarto de taza de agua, y la va a mezclar con colorante vegetal, y esa pintura obviamente va a ser áspera, que quizás pues el bebé a lo mejor no le agrade en primera instancia, pero volvemos. Mientras más nosotros estimulemos al bebé desde el principio, aunque no le agrade, poco a poco se lo vamos a dar. Quizás la primera vez pues va a ser en pocos segundos, simplemente que lo toque con los deditos, luego más adelante pues le vamos a dar para que lo toque completo con la mano o se lo damos encima de la mesita. Otra receta puede ser simplemente yogur, un yogur de bebida, o el otro que es un poquito más, y le echamos las gotitas de colorante. Digo, todo lo hacemos con colorante vegetal. Exacto. A la misma cremita, avena, agua, y le echa un poquito de cremita de whipped cream, y le puede echar entonces ahí colorante vegetal, y ahí hace otra textura de pintura. Lo importante es usar colorante vegetal. Incluso, profesora Tainí, cuando los niños están en el proceso ya, que tienen 6 meses en adelante, que están en el proceso de alimentación, que le estamos dando las comidas mojadas, con esa textura también es importante que los niños exploren y dejemos que el niño coja la cuchara y toque esas texturas, y estamos como que propiciando esta actividad también sensorial que tiene color, porque los vegetales tienen ya de por sí sus propios colores. Así que otra actividad que se parece a lo que es la pintura casera es permitir a nuestros niños explorar esas texturas de los alimentos con sus manos. Se lo pueden llevar a la boca, porque obviamente es alimento y es seguro, y le vamos traduciendo esta exploración que tiene el niño. Lo estás explorando con tus manos, ¿cómo se siente? ¿Pegajoso? ¿De qué color es? Y estamos haciendo prácticamente también esta actividad con la pintura casera, pero le estamos propiciando en el momento de alimentación a que explore esos alimentos que se está comiendo. Sí, es importante recalcar de que en todo momento es el momento propicio e idóneo para que nuestro bebé tenga esa exploración. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no si cuando está comiendo quiero agarrar esa batata, quiero agarrar y la voy a aplastar y la voy a sentir con mis manos? Es un momento idóneo para que su bebé explore y usted le abre de ese color y lo que está sintiendo, y obviamente así mismo pues, puede metérselo a la boca, porque no es nada seguro. Así que por ahí comenzamos. Inclusive las frutas mismas tienen ese color ya natural. Cuando le damos las fresas, las raspberry, que cuando la aprietan se queda ese color ahí natural, así que con eso también lo podemos hacer. Gracias a ambas. Quiero aclararle a la audiencia que por momentos sí hemos experimentado problemas con el internet. Estamos todas en lugares diferentes y el internet puede en algún momento dado entrar a estar más lento que en otros. Pero nos hemos mantenido, por lo que puedo estar observando desde acá, nos hemos mantenido que la parte auditiva se continúa escuchando. Es para aclarar lo que ha estado pasando, pero mayormente los comentarios nos están diciendo que sí, que se está escuchando y que se está viendo bien. Es para los que tal vez tengan algún problema, que puede ser del lado del participante también puede pasar eso y pueden experimentar, es una dificultad, pero es momentánea por lo que hemos estado observando. Así que podemos continuar. Gracias. Okay. ¿Tienen alguna otra duda que la profesora Tainí pueda aclararle? Acerca de las actividades. Por ahora no tenemos comentarios, por ejemplo, de pues que está muy agradecido de que estén presentando ustedes esta información, sobre todo para comenzar con los chicos bien pequeñitos. Todas estas experiencias sensoriales, porque si lo dejamos para más tarde, pues es posible que las reacciones del niño a la sorpresa, puede ser de desagrado, puede ser hasta de miedo, ¿verdad? Por como las sensaciones. Entonces, si se toma desde una edad tan y tan temprana como la que la profesora Tani nos ha presentado, lo vamos llevando poco a poco, porque también destacamos el que usted nos está diciendo que es por poco tiempo al principio y luego lo vamos expandiendo, que tampoco es para dejarlo media hora con estas diferentes sustancias, ¿verdad? Que,
que puede ser, y también estamos muy agradecidos con los comentarios que tienen que ver con la alimentación combinada con el proceso de estimular el desarrollo, no solamente la parte nutritiva, sino también la parte sensorial. Así que podemos seguir. Gracias. Es importante, esa textura de la pintura con harina de maíz, usted puede aprovechar y primero darle la harina seca a su bebé para que la pueda explorar seca, de manera seca, que es parecida a la arena, y luego entonces al frente del bebé puede echarle la agüita y el colorante y va viendo cómo va cambiando esa textura de seca a mojada. Se pueden hacer tantas y tantas cosas, la realidad es estar consciente de que en todo momento es propicio para estimular a nuestro bebé. Ahora pasamos con la profesora Iris, que nos va a estar hablando acerca de la etapa maternal. Y llegamos a la etapa maternal, que son los pequeñitos, que se clasifican como que de los 12 a 24 meses, que puede ser más un año y medio a los dos añitos, porque ya es cuando están caminando y han perfeccionado esa habilidad de caminar, hasta los 3 añitos. Entonces, en maternal, ¿cómo se caracteriza este tiempo en particular? Pues está lleno de mucha energía, así que como padres tenemos que recargar nuestras baterías porque nuestro niño va a estar en constante movimiento. Va a estar entusiasmado por lo que está a su alrededor y va a querer explorarlo todo, porque ahora, a diferencia de la etapa de infante, que está aprendiendo a conocer su cuerpo y a manejar sus manos, sus piernas y su cabeza y todo su cuerpo, estaba aprendiendo a conocerlo, ya aquí ya tiene un dominio, ya sabe caminar, ya sabe utilizar sus manos, así que va a estar en constante movimiento y va a querer estar aprendiendo y construyendo nuevo conocimiento de todo eso lo que le rodea. Así que se va a estar moviendo por su cuenta, va a explorar y a trepar en todos sitios, y va a empezar también a utilizar lo que es a comunicarse más por las palabras. Y como ya tiene esas habilidades motoras, gruesas y finas, ya un poco más perfeccionadas, pues va a querer empezar a hacer las cosas por sí sola. Así que es importante que como padres, madres, tíos, abuelos y educadores, le demos esa oportunidad al niño de hacer las cosas con ellos mismos y saber que no lo va a hacer con la profesión que uno lo haría, obviamente, porque están aprendiendo, pero hay que darle ese periodo de tiempo para que él coja su cuchara, para que se lleve el vaso de agua y beba agua solito, aunque haga embarre, que se ponga sus zapatos, aunque se tome tiempo, hay que brindarle esos espacios porque queremos que nuestros niños sean capaces e independientes, y si no le damos esa oportunidad, pues va a depender todo el tiempo de mamá o de papá o de maestro, así que hay que proveer esos espacios para que nuestros niños sean autónomos. Al entrar a estos dos añitos, pues ya, como mencioné, ha alcanzado mayor autonomía y puede ser que esté probando constantemente los límites. ¿Y qué son los límites? Pues los límites son las reglas que le ponemos como madres o padres y abuelos o educadores a nuestros pequeños. Es decir, si nosotros cuando estamos cocinando, mamá le preocupa que pase algún accidente, y en ese periodo en particular que mamá está cocinando, no quiere que su pequeño entre en la cocina, pues tiene que ser constante y todo el tiempo recordarle, es momento de estar en la sala jugando con tus juguetes porque mamá está cocinando y es peligroso. Pero hay que hacerlo constantemente, porque una vez que tú le permites entrar al niño en ese periodo en particular, al niño a la cocina, pues ya el niño va a decir, pues puedo pasar hoy, pues voy a intentarlo mañana. Y no va a haber esa seguridad del niño, reconocer que en ese momento en particular no puede entrar a la cocina. También de tratar de utilizar lo que es un lenguaje positivo y de no tratar de usar la palabra no, que en nuestra cultura, como que cuando nosotros crecimos, escuchábamos mucho esa palabra, pero es importante tratar de no utilizarla mucho y utilizar el mensaje positivo. Así que en vez de decir no puedes entrar a la cocina, decimos es que es momento de tú estar en la sala jugando con tus juguetes. Porque cuando nosotros utilizamos mucho no, en un momento dado que de verdad el niño necesite parar su acción, no va a responder a ese no, que es peligroso que se esté trepando encima de una escalera o vaya a tocar en el chupe, pues esos no los dejamos para esos momentos en particular. Por eso que va a estar queriéndose más autónomo, va a estar probando esos límites establecidos por mamá o papá o educadores, pues puede ser que en ocasiones se muestre un poco irrazonable y caprichoso, pero es normal de esta etapa, así que hay que propiciar el lenguaje positivo, tener la rutina establecida y trabajar siempre, ser constante con esos límites que establecemos en nuestra casa y en las escuelitas cuando estén en la escuela. Sí, aquí la clave, disculpa Iri, aquí la clave es la consistencia, como estabas hablando, ser constante.
si nosotros somos consistentes en nuestro momento de explicar a nuestro niño el por qué, a veces pensamos que, ¿por qué tengo que explicar al niño? Pues sí, la realidad es que le da, usted le da seguridad cuando usted le explica, mira, las manos son para acariciar, no son para dar, las manos son para acariciar, vamos a, y usted mismo se va a dar cuenta, lo puede aprobar, si tienen hermanitos, los chicos más pequeños tienen hermanitos, a que de aquí a 2 semanas, si usted todos los días le explica, las manos son para dar cariño, para acariciar, el mismo niño cuando se equivoque y que le dé a su hermanito o lo pellizque, va luego, cuando usted ya no mire que le vaya a hablar, el mismo niño le va a decir suave, está comprobado, pero es la consistencia, un simple ejemplo. Exacto, sí, hay que utilizar nuestro, el lenguaje con los niños y explicarle y hacerle comprender y entender lo que les rodea. Así que nuestras interacciones con nuestros pequeños son importantes y utilizarlo con ese lenguaje y explicarle lo que están haciendo. Cuando son bebés, como había mencionado la profesora Tani, ay, es que estás usando tus manos, te llevaste tus manos a la boca, ¿y cómo se sienten esas manos? Y tú le vas dando significado a esas acciones que están realizando los niños, y así el niño va a poder comprender, además de que tú le estás ayudando a construir ese conocimiento, porque le estás nombrando que son las manos que se lo estás llevando a la boca, así que el niño está continuamente construyendo ese conocimiento a través de tu guía y de tu interacción con él. Y ahora las actividades que les voy a presentar de esta etapa maternal, pues yo tuve la oportunidad de este tiempo de la cuarentena, que estuvimos en nuestros hogares por estos 3 meses que estuve, desde marzo hasta mayo, tuve la oportunidad de estar con mi sobrina. Así que desarrollé algunas actividades que puedes realizar en tu casa, así que van a ser sencillas y con materiales que tienes en tu casa, que vas a poder propiciar entonces lo que es el crecimiento y desarrollo de tu pequeño. Y a diferencia de la etapa infantil, donde los infantes estaban aprendiendo a conocer su cuerpo, donde estaban sus manos, a poder entonces tener ya el proceso de arrastrarse, gatear, pararse, sentarse, pues aquí ya el niño ha podido satisfacer esas necesidades y ya tiene un dominio de esas habilidades físicas como tal, ya conoce su cuerpo. Así que lo que va a estar buscando constantemente es este aprendizaje cognitivo, ese aspecto cognitivo del desarrollo, así que él va a querer construir nuevamente constantemente el conocimiento. En esta etapa en particular, pues ya las actividades que les voy a presentar ya requieren del niño un poquito más de atención, van a necesitar que el niño siga unas instrucciones simples y vamos a trabajar constantemente con lo que es nuestro lenguaje para poder entonces ampliar y ayudarle a construir el conocimiento. En esta primera actividad como tal, lo que solamente necesitamos es un envase de aluminio o de plástico, el que tengas en tu casa, y harina de maíz. Lo que estamos utilizando aquí es harina de maíz. Y entonces le estamos haciendo también referencia a esa textura que es arenosa y podemos a los que están ya en esta etapa que ya hayan ido a la playa hacerle esa referencia de cuando fueron a la playa, mira, se parece a la arena. Y si tenemos fotografía y video, le podemos enseñar durante esta actividad para hacerle esa referencia de esa textura que están sintiendo. ¿Y qué vamos a propiciar en esta ciudad? Pues vamos a propiciar lo que es el desarrollo sensorial que están explorando con sus manos, esta textura áspera, están también encontrando objetos que están dentro de ese envase, porque la clave aquí es explorarlo, exponerlos a la textura, discúlpenme, pero también podemos ocultar objetos en esa harina, que va a ser una arena, y le vamos a propiciar y a decirle al niño que busque dentro de esa arena que tenemos. Así que podemos trabajar lo que es el nombre de los objetos, el que tú le hayas puesto ahí animalitos, en este caso estábamos utilizando las tapitas de colores, y estábamos trabajando lo que eran los colores, así que estamos trabajando el nombre de los colores, podemos propiciar el contar los objetos, e incluso cuando termine esa actividad de encontrar los objetos, puedes incluir otros materiales que tengas en tu casa de tacita, de cuchara, y podemos trabajar lo que es el concepto de vacío y lleno. Porque cuando el niño eche la arena dentro de ese envase, tú le vas a decir, ¿y qué le pasó al cubo? Ya no está vacío, ¿qué le pasó? Pues se llenó con la arena. Y estamos haciéndole consciente de estos conceptos a través del juego. También es importante destacar que durante la etapa de este infante, hasta los preescolares, en específico maternal, la concentración de nuestros pequeños es de 15 a 20 minutos. Con que tú saques ese tiempo para hacer la actividad con tu pequeño es suficiente, porque su lapso de concentración es de 15 a 20 minutos. Así que no hay que sacar tampoco mucho tiempo para poder estimular y hacer estas actividades divertidas con nuestros pequeños. Y otra cosa importante es que nuestros niños aprenden a través de
juegos divertidos a través del juego y de la repetición. Así que es importante que las actividades que les hemos presentado aquí las repitan y las hagan constantemente, porque a medida que uno va repitiendo las actividades, el niño lo ve de una manera diferente y valida ese conocimiento que construyó en la primera actividad cuando se la presentaste. Cuando lo realiza por segunda ocasión, pues valida ese conocimiento que tú lo expusiste. Esta segunda actividad es ¿dónde va? Y es simplemente tener unos rectángulos que utilices papel con colores y busque objetos o juguetes que tenga el niño de esos colores en particular. ¿Y qué estamos trabajando aquí? Pues la actividad física, porque el niño tiene que ir de un lado al otro, lo que es el motor fino, porque está utilizando sus manos para coger el objeto y llevarlo al rectángulo del color que seleccionó. Vamos a aprovechar lo que es mencionar los colores, a nombrar los colores, a nombrar los objetos que tienen ahí. Por ejemplo, ahí hay unos platitos, unos triángulos, así que estamos trabajando lo que es el vocabulario. También podemos trabajar lo que es el concepto de lleno y vacío, porque cuando el niño termine de clasificar los objetos o colores, pues le podemos decir también nuevamente, ¿y qué le pasó a la canasta? Ya se vació, ya pusiste todos los objetos en sus espacios. Así también es importante destacar que si es la primera ocasión en que le presentamos esta actividad a los niños, no necesariamente el niño va a saber y a reconocer los colores, pero nosotros a través de estas actividades les vamos estimulando a estos conceptos que nos rodean en nuestro diario vivir, porque estamos expuestos a lo que son los colores, a los números, a la forma. Así que a través de estas actividades divertidas vamos a trabajar esto que el niño está buscando conocer y construir nuevo conocimiento. Así que a través de esta actividad simple, con los colores, que en un inicio no necesariamente se van a conocer los colores, pero a través de una clave visual, pues tú le vas a decir, pues vamos a buscar los objetos del color violeta, y le está enseñando por medio de un papel de color visual ese color, así que él va a poder reconocer los objetos violetas porque está utilizando lo que es la asociación de la característica, que en este caso es el color. Así también podemos contarlo, y si son pequeñitos de un año y medio que estás comenzando a hacer la actividad, puedes poner simplemente dos objetos de cada color y propiciamos lo que es el conteo también a través de juego. ¿Cuántos objetos de color rojo encontraste? Pues uno, dos, y ya estamos exponiendo también a lo que es el concepto de los números a través de una actividad divertida e interesante para ellos. Esta otra actividad pues es una modificación. Ya cuando la hemos expuesto a la actividad anterior varias veces, pues ya el niño domina lo que son los colores y lo que los objetos tienen colores. Pues en esta actividad en particular, el niño es el que tiene que pensar qué objeto va a buscar. Así que vamos a propiciar lo mismo que la actividad anterior, pero vamos a trabajar lo que es la concentración y el pensamiento crítico, porque el niño tiene que pensar qué objetos de color blanco tengo en mis juguetes, y tiene que utilizar sus sentidos de observación y de pensamiento crítico para tener con detalle, observar con detalle eso que tiene a su alrededor para coger el juguete que es de X o Y color. Así que estamos propiciando también ahí ese pensamiento crítico, igual que el vocabulario, la actividad física, y después de hacer todo, buscar todos esos juguetes, también podemos propiciar que nuestros niños recojan todos los juguetes y los coloquen en su espacio, porque es importante mantener un espacio organizado y limpio. En esta siguiente actividad, hojas coloridas, pues ¿quién no hizo esta actividad cuando era pequeño? Yo creo que varios de ustedes hicieron esta actividad cuando eran pequeños, pero lo vamos a hacer ahora de manera más consciente. Vamos a tener ese contacto con la naturaleza, que es bien importante. Podemos haber leído un libro anteriormente, como estaba mencionando la importancia de la lectura, y le leí un cuento que tenía que ver con la naturaleza, pues decidimos entonces salir al exterior y ver los árboles, porque los niños aprenden a través también de cosas concretas. Así que si le vamos a hablar sobre la arena, si le vamos a hablar sobre los árboles, es importante que llevamos al niño a ese espacio y busquemos objetos que sean concretos, que el niño pueda manipular y pueda observar y ver que es un árbol, porque entonces su cerebro va a recibir esa información y va a hacer las conexiones pertinentes de eso que tú le estás mencionando, lo que le estás mostrando, con lo que es real, lo que puede tocar. Así que en este caso, pues vamos al exterior, buscamos esos árboles, arbustos, y decidimos coger y recolectar varias hojas. ¿Qué podemos trabajar con esta actividad? Pues la exploración de la naturaleza, con las hojas en particular, los tamaños, los colores, las texturas. Podemos contar
podemos mencionar los colores que estamos utilizando, porque esta es la técnica de frotage, que es colocar otro papel encima y con las crayolas estamos presionando para sacar esa textura. Así que el niño está utilizando lo que es el motor fino, porque está utilizando sus manitas para crear esa fuerza con la crayola y marcar. Y también esa exposición a lo que es y la creación, que es tan importante también exponer a nuestros niños, y la exploración científica en cierta medida, porque estamos diciendo, ¿y qué pasará cuando tú le pases la crayola al papel? ¡Ah! Mira lo que pasó, se traspasó la imagen, la silueta de la hoja, y cuántas hojas hiciste, vamos a contarla, 1, 2, 3, 4, y a través de esta actividad que es concreta para ellos, estamos trabajando todos estos aspectos físicos, lingüísticos, cognitivos, el arte, la exploración de textura sensorial. En esta otra actividad, que es un memory game casero, cabe destacar que es importante que si lo hacen de esta manera, que lo hagan siempre con la supervisión de un adulto, porque como son objetos pequeños, se lo pueden llevar a la boca. Pero es importante que ustedes como padres y educadores, ustedes conozcan a sus niños. Hay algunos niños que durante la etapa materna todavía se llevan mucho las cosas a la boca, aunque se supone que sea durante su primer año de vida, un año y medio, ya después del año y medio empieza a disminuir eso de llevarse las cosas a la boca. Pero si usted conoce que su pequeño todavía se mete mucho los objetos pequeños a su boca, pues vamos a modificar la actividad y utilizar, en vez de las tapitas de colores, utilizamos los platos de los bizcochos y hacemos la misma material con marcadores, con pintura, y hacemos un memory game más grande. En este caso, la materna que yo lo hice ya tenía sus 2 años y medio, 2 años y 7 meses, así que no se lleva las cosas a la boca. Su primera reacción cuando ya explora con estos objetos no es llevarse a la boca, así que era jugar. ¿Y qué estamos propiciando a través de esta actividad simple? Que primero lo vamos a hacer con pocos colores y luego vamos a aumentar a medida que vayamos repitiendo la actividad. Pues estamos trabajando lo que es la coordinación visomotora, porque tiene que usar sus manitos y esa coordinación con el ojo. Vamos a poder propiciar lo que es las destrezas motor finas, la concentración y la memoria, porque en esta actividad tu pequeño tiene que demostrar concentración para saber dónde está el color amarillo, cuando voltea la tapa por tercera o cuarta ocasión, dónde estaba ese color amarillo. Así que estamos propiciando lo que es esa memoria, esa concentración en nuestro pequeño, y también estamos trabajando lo que es la toma de turnos, que es importante que ellos en esta etapa lo van realizando, porque están interaccionando más con otros niños, con otros adultos, así que, pero aquí le hacemos, tienes que esperar que mamá juegue, que mamá cambie el color, ahora es tu turno. Y al principio no lo van a lograr hacer, pero a medida que tú vayas exponiendo a tu pequeño esta actividad, él va a saber que es un turno para mamá y un turno para él. Un turno para ti, tío, maestro, y un turno para él. Esta otra actividad que les presento, mariposa colorida, también le hicimos mucho cuando éramos pequeños, ¿verdad? Yo sé que sí, pero esta actividad es maravillosa para trabajar lo que es el aspecto creativo y el científico, y así también lo que es el contacto con la naturaleza, porque primero vamos a explorarlo y a pintar, que no necesitas mucho, mira, con color vegetal y un poquito de agua creas pintura pequeña. Así que tampoco hay que incurrir en mucho gasto, con un paquetito de color vegetal creamos diferentes colores. Y entonces le vamos a decir, ¿y qué le pasa al fieltro cuando tú le pones el color? Se absorbe, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al azul cuando tú lo mezclas con el amarillo? Estamos creando esta conciencia científica en nuestros niños de anticipar lo que va a ocurrir y de observar a través de su sentido qué es lo que está ocurriendo. Así también, cuando terminas la actividad, podemos enseñarle esa transformación de eso que él pintó en una mariposa, y después también podemos entonces salir al exterior a buscar mariposas, porque como mencioné, nuestros pequeños aprenden a través de experiencias concretas y significativas para ellas. Así que si estamos hablando de la mariposa, le enseñamos las mariposas en libro, pero también si tenemos la oportunidad de salir al exterior, estamos buscando las mariposas y enseñándole la mariposa que es verdadera o real, y así el niño va creando estas conexiones en su cerebro. Esta otra actividad, que también es importante, que si tu pequeño está interesado en las letras, pues estimulemos este aspecto de nuestros pequeños. Y como mencionaron en el taller de ayer la profesora Sorimar y Paola, ellas mencionaron que es importante hacerle esta exposición a los niños
hacerlo constantemente desde que son pequeños, así que a través de los libros ellos están aprendiendo que los libros tienen texto. También cuando tú te ven trabajando, te ven también escribiendo y se van a mostrar este interés por lo que son las letras. Y primero, ¿qué debemos trabajar? Pues qué mejor que su nombre, que lo escucha constantemente durante toda su, todos sus días, escucha constantemente su nombre. Vamos a trabajar este interés de los niños en las letras a través de su nombre. Primero lo vamos a exponer de lo más sencillo, que es exponerlo a través de esas letras concretas que el niño puede manipular y puede observar. Después que ya tú hayas expuesto a tu niño a las letras concretas, pues podemos hacer esta actividad, que es escribirle en una franja el nombre de ellos. Y el niño va entonces a parear o asociar esas letras que tiene concretas con el nombre que tú escribiste en la franja. Y no necesariamente, como mencionado anterior, no necesariamente se va a conocer todas las letras de su nombre, sino que lo va a hacer por asociación, porque va a buscar las características de esa letra. En este caso ya estaba pareando lo que era la letra A. Pues esa letra, déjame ver cómo se parece en la franja que está aquí al frente mío que dice mi nombre. Pues lo va a hacer por asociación de la característica. ¿Y qué estamos trabajando en esto? Pues estamos trabajando lo que es la asociación de objetos, la destreza visomotora, porque tiene que mirar de un lado a otro, coger ese objeto con sus manos. Vamos a propiciar también el sonido de la letra. ¿Cómo suena esa? La A, suena así, A. Y le estamos presentando esa letra tangible, como en el papel también que está escrito, y le estamos también propiciando lo que es el sonido para que entonces él vaya construyendo y familiarizándose con este concepto de las letras y de los sonidos. También podemos trabajar lo que son los colores, porque en este caso esas letras de madera tenían colores. E incluso, mira, al final de esta actividad, la pequeña buscó unos botones que habíamos utilizado en una actividad previa para asociarlos y parear esos colores con los colores de las letras que tenía en su, nombre. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, con letras concretas, pero también, como pueden ver en la fotografía, con las letras por segmento, en un papelito, con colores. Así estamos trabajando también las letras, los colores, los números. Podemos propiciar todos los aspectos del desarrollo mediante esta actividad. Y profesora Iris, con permiso. Ajá. En esa actividad de las letras, que a lo mejor ellos pueden ver que hay muchas letras encima de la mesa donde estaba la actividad, que si es por primera vez que usted va a realizar la actividad del nombre, pues usted puede realizarlo solamente... Si el nombre tiene cuatro letras, pues con cuatro letras. Exacto. Y así el niño, pues entonces no le coge tanto miedo, o pensamos que a veces subestimamos a los niños, y aunque haya muchas, lo van a encontrar por medio de la asociación. Pero es importante que si es la primera vez que lo hace, pues lo puede hacer con pocas letras, y después, mientras más lo va exponiendo, pues le va aumentando la cantidad de letras. Exacto. Para los que tengan duda con eso. Exacto, gracias por mencionarlo. En este caso, esta niña ya había estado expuesta a las letras, así que ella... Trabajamos con las letras del abecedario como quiera y con todas las letras a la vez y ella fue buscando y discerniendo dentro de ese grupo de letras cuáles eran las letras de su nombre. Pero es importante destacar, como dice la profesora Tainí, que si es por primera vez que le trabajemos las letras que son significativas para él, que serían las de su nombre, porque constantemente estamos utilizando el nombre del niño para llamarlo, para invitarlo a hacer cosas. Así que vamos a propiciar ese conocimiento de las letras de su nombre y solamente tenemos que exponerlo inicialmente a las letras de las letras de su nombre. En esta otra, que ya es la última que les vamos a compartir en esta etapa materna, es una exploración científica. Y a ellos sí que les va a gustar esta actividad porque además que propiciamos todos los aspectos del desarrollo, es una actividad tan interactiva y llena de color que a los niños les encanta. ¿Y qué necesitamos para esta actividad? Un molde para evitar los regueros, porque como padres y educadores a veces no tenemos tanto tiempo así para limpiar, así que con un molde vamos a recoger lo que... va a pasar en esta actividad que ya les voy a mostrar porque hay un pequeño video. Necesitamos color vegetal, baking soda, que va a ser entonces el polvo mágico. Le vamos a decir que es un polvo mágico y qué pasará cuando nosotros echemos este polvo mágico en el envase. Y el envase va a tener obviamente vinagre, que el niño entonces va a pintar con el color vegetal. Y estamos propiciando por ende el seguir instrucciones porque el niño tiene que hacer unos pasos establecidos para poder darle color a ese vinagre que estamos poniendo en los envases y después tiene que trasladar el baking soda, que es el polvito mágico, a ese envase. Así que tiene que seguir instrucciones, podemos propiciar el que hagan la hipótesis de lo que va a ocurrir y qué va a pasar cuando tú le eches el polvito. ¡Ah! Tú sabes, y le creamos este suspenso para que el niño esté concentrado en la actividad que tú le vas a presentar.
Estamos desarrollando lo que son las destrezas motor fino, porque el niño tiene que apretar el color vegetal, también tiene que coger la cuchara y pasar el polvo mágico al envase con vinagre. Estamos trabajando lo que es el nombrar los colores, el vocabulario. Estamos trabajando lo que es la coordinación visomotora y estamos viendo y analizando lo que está pasando en el experimento. Y aquí les voy a compartir cómo se ve ese experimento tan chévere de colores. Y le decimos, ¿y qué le pasó? Mire, está saliendo una espuma. ¿Y de qué color será esa espuma? Anaranjado. Incluso podrías echarle el baking soda, invitarlo a que lo eche en dos envases a la vez. Y cuando ellos, esos dos envases empiecen a subir, se pueden mezclar los colores. Ahí estamos trabajando también lo que es la mezcla de colores. ¿Y qué le pasó al anaranjado cuando se mezcló con el rojo con el amarillo? Salió el anaranjado. Así que podemos hacer esta actividad varias veces con ellos para que ellos vean lo que está ocurriendo. Así también estamos desarrollando lo que es la paciencia, porque si el niño quiere hacer la actividad, le decimos, ¿quieres realizar la actividad de nuevo? Pues el niño tiene que esperar porque hay que limpiar el espacio, los envases, echar el vinagre de nuevo y el color vegetal. Así que estamos trabajando lo que es la paciencia y también que él vea que es un proceso en el que ocurre esta actividad científica. ¿Tienen alguna duda o pregunta de las actividades ya presentadas? Tuvimos un comentario sobre cuando el niño se resiste, muestra desagrado en el aspecto de sensorial, ¿verdad? Actividades que tienen que ver con materiales de experiencia sensorial. Si consistentemente, pues, muestra desagrado y no quiere trabajar, ¿qué podemos recomendarle a los padres? Es importante trabajar y exponer a los pequeños poco a poco. Si ya tu niño cuando tiene un añito ya como que no tolera esa experiencia, pues uno lo va haciendo poco a poco, sin obligar, porque no queremos que nuestros pequeños se traumen. Y en un inicio, si el niño no, también le podemos dar herramientas para que exploren esas texturas diferentes. Por ejemplo, si lo estamos exponiendo a lo que es la pintura, le podemos dar lo que es un pincel, una cuchara, una esponja para que él no tenga el contacto directo con esa textura como tal. Pero a medida que tú lo vayas exponiendo a esa diversidad de textura, él va a ir aceptando lo que es esa textura resbalosa, pegajosa, mojada, poco a poco. Y pues de prevalecer esta reacción con las texturas, pues es importante buscar la ayuda pertinente con otros profesionales de especialistas en desarrollo. ¿Quieres añadir algo, profesora Tania? Sí, la realidad es que si lo intentamos varias veces, como dijo la profesora Iris, con un objeto para que no tenga contacto directo, o también podemos utilizar una barrera, una bolsita Ziploc, quizás esa pinturita que se siente la textura un poco pues, desagradable, muy sticky, pues lo podemos poner dentro de una bolsa Ziploc y engañamos el panorama en que mira, estás solamente tocando, ya por lo menos estás solamente tocando la textura de manera indirecta. Es blando, no es duro, lo puedo aplastar más adelante, pero usted al mismo tiempo le está modelando. ¿Cómo lo está haciendo sin la bolsa Ziploc? Ay, pero qué rico se siente y nosotros tenemos que ser los más exagerados y los más emocionantes y el mismo niño la curiosidad como que, pero espérate, yo lo que estoy sintiendo solamente es algo plástico y ella está, y automáticamente va a querer hacerlo. Ahora bien, sí. No importando las veces que le damos la estimulación, la experiencia continúa con el desagrado, pues sí, entonces es pertinente y nunca está de más establecer entonces la consulta con un profesional de la salud, porque pues existe la posibilidad de tener, ser hipersensible o hiposensible. Es importante que primero lo estimulemos. También otra cosa que se me ocurre también es responder a lo que son los intereses, como estaba mencionando también la profesora Sorima en talleres anteriores. Si a tu niño le gustan los animales de la selva y tú le estás exponiendo a lo que es la textura del slime o a alguna pintura, pues tú puedes poner animalitos de animales de la selva y le dices, ay, es que mira, el león está ahí atrapado, tú lo tienes que ayudar. Y entonces el niño como que va a quitar de su mente ese bloqueo de tocar la textura y lo va a hacer, porque va a buscar ese león bendito que necesita la ayuda. Así que podemos también integrar cosas y elementos que sean del interés del niño para que el niño se enfoque en eso particular y no tanto en la textura que va a tocar. Y a medida
casi todos logran poder llegar a esa experiencia sensorial con esas texturas con que tú estás con agrado, porque a medida que tú los vayas exponiendo poco a poco, él va a mostrar ese interés de explorar y al final le va a gustar y se va a embarrar de arriba hasta desde la cabeza hasta los pies. No, y también le vamos a enseñar, ay, me ensucié, ay, esto fácilmente se sale, se saca y le lavamos las manos del frente de ellos para que ellos se sientan seguros, ay, está bien si sale con agua. O sea, que no es que me voy a quedar así, porque la realidad es que la primera impresión puede sí asustarse de que nunca he probado esto y de momento tengo mis manos completamente embarradas. Pero por eso vamos a hablarlos a ellos desde pequeños, de que tienen 8 meses a estas texturas poco a poco para que cuando estén grandecitos ya toleren toda esa diversidad de texturas. Pero es importante, como estamos hablando de este particular, que si usted como papá o mamá o educador tiene una preocupación sobre el desarrollo de su pequeño, es importante la siguiente paso, que es dialogar con nuestro pediatra o ir directamente a lo que es el programa de Avanzando Juntos. Durante esta presentación estuvimos exponiéndola a lo que eran actividades para que ustedes estimularan el crecimiento y desarrollo de sus pequeños. Eso se llama estimulación temprana. Pero en el caso que tu pequeño tenga, que tú tengas esa preocupación de que no se está desarrollando bien, pues está lo que es intervención temprana, que ya hay unos profesionales especialistas en estos aspectos del desarrollo, lo que es físico, el habla y lenguaje, y nosotros podemos acudir a ellos para que ellos nos orienten y nos propicien actividad directa con nuestro pequeño y podamos lograr que el niño esté de acuerdo a lo que se supone que haga para su edad. Así que usted tiene este espacio de programa Avanzando Juntos bajo el Departamento de Salud de Puerto Rico. En la sesión esta en particular, División Madres y Niños y Adolescentes, si usted visita esa sesión, va a ir a la parte de abajo de esa página y va a encontrar una tablita como la que les presento aquí, que son los diferentes números telefónicos de los centros pediátricos. Usted va a llamar de acuerdo al lugar donde se encuentre en Puerto Rico al centro pediátrico y va a procurar por lo que es el programa de Avanzando Juntos. Este programa es gratuito. Si usted tiene entonces los recursos para pagarlo de manera privada, puede hacerlo, pero y si necesita orientación, pues puede llamar también para que ellos les digan. También está lo que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es el CDC, tiene una parte del desarrollo infantil. Y en esa página, ustedes como papá, mira, no sé si me ven ahí, ¿verdad? Pueden adquirir lo que son estos libritos en la página, están digitales, pero también ustedes como padres o maestras pueden pedirlo y les llegan a sus casas. Yo estuve pidiendo los míos. ¿Y qué te va a llegar? Este librito es súper chévere porque te habla sobre los indicadores de desarrollo y te dice lo que se supone que haga tu pequeño a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Pero también te da una parte, dice que reaccione pronto si su hijo no ha alcanzado algunos indicadores, no trata de agarrar cosas, no demuestra afecto por quienes le cuidan. De acuerdo a la etapa que te encuentres, te menciona una tablita de lo que usted tiene que tomar en consideración como una bandera roja. Si tu pequeño no hace esto, pues es importante que demos entonces ese paso de buscar ayuda profesional, tanto con el pediatra o con el programa de Avanzando Juntos. También tienen disponible literatura infantil que usted puede pedir y le llega a su casa sin costo ninguno para las diferentes etapas. Este es para la etapa de 1 añito y este es para los 2. El de los 3 ya se había agotado, así que no pude pedir. Pero este libro, además de ser para los niños, te habla a ti y te da consejos como papá de las cosas que puedes hacer con ellos también como actividad. Así que los invito a ir a esa página, al Centro de Desarrollo para la Prevención de Enfermedades, en particular a la sección de Desarrollo Infantil. Y la profesora Tani, ¿le quieres compartir algo desde esa perspectiva como mamá? Sí, por experiencia propia, a veces nos desesperamos cuando vemos que nuestros infantes, a lo mejor comparando, estamos en una cultura, vivimos en una cultura que comparamos mucho con los demás. Y si vemos que nuestro bebé llegó a los 6 meses, 7 meses y no ha gateado, nos desesperamos, pues nunca está de más usted buscar esa información adicional, pero siempre usted con conciencia de que si lo ha estimulado lo suficiente. En mi caso, mi chica, pues era gordita y sus chichos no la dejaban moverse mucho. Y lo que yo tuve que hacer, lo que no era una estimulación normal, tuve que estimularle el doble para que ella gateara. Y ya a los 7 meses y medio, pues comenzó a gatear. Me desesperé, aún conociendo todo este tema, me desesperé, pero lo logré. Pero lo que les quiero decir es que como madre, si usted tiene un síntoma maternal y tiene esa duda, nunca está de más en buscar esa información adicional.
para esos indicadores. Entonces, en este panel, a todas las maestras que estamos poniendo este taller, igual los padres pueden ir a, pueden accesar Proyecto Alcanza, www.alcanzaoprrp.edu. Son unos módulos educativos que les van a hablar desde infantes maternales, currículo, preescolar también, el ambiente, hasta manera de cómo hacer un assessment de manera diferente por medio de los intereses de los niños. Es súper accesible, pueden acceder, es totalmente gratis. Y también los pares 023, recursos en español, www.023.org/español, van a encontrar todos los indicadores que se supone que haga su niño desde 0 meses hasta los 30 meses y las cosas que pueden hacer para promoverlo, actividades y cositas que pueden hacer. Nunca está de más buscar información de más. Y concluimos este taller con esta reflexión: los niños amados se convierten en adultos que saben amar. Atesora cada momento con tu pequeño, porque un abrir y cerrar de ojos va a crecer. Y si aún tiene 5 o 6 años, no importa, usted lo puede continuar estimulando con actividades, porque aún cuando sea son grandes, nos pensamos que no les interesa, pero créanme que les interesan los experimentos, lo sensorial y las texturas. Muy importante, ese apego seguro que le demostremos a nuestros bebés. Si desea contactarnos, la profesora Iris puede contactarla, ella tiene una página en Facebook y en Instagram, Alegría, la alegría de leer. Puede seguirla y ahí va a encontrar información sobre ella, sobre Iris. ¿Nos puedes hablar un poquito más de tu página? Sí, este espacio es para propiciar lo que es la lectura, ese amor por los libros y la literatura infantil. Así que la creé tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí tú puedes encontrar como que ideas de libros que puedes utilizar para esta etapa de infantes maternales y preescolares. También acompaño esos libros con actividades que puedes hacer luego de la lectura. Y como les mencioné, las actividades que había que les compartí, estas surgieron porque yo las compartía como tal en mi página personal para que otros padres y conocidos que yo tenía pudieran hacer las actividades con su pequeño. Entonces, a partir de ese interés, pues yo hice esas actividades y las compartí en mi página personal. Así que decidí entonces subirlo a la página de Alegría de Leer en Facebook. Hay un grupo que se llama La Alegría de Aprender. Y ahí, si quieren ustedes tener más actividades o ideas para hacer con sus pequeños en su casa, pueden accesar ese grupo en particular donde van a encontrar más actividades que, por cuestión de tiempo, pues solamente compartirlas hasta algunas, no las compartí todas, así que pueden ir a ese espacio, el grupo de Alegría de Aprender, y ahí van a encontrar más ideas para hacer con sus pequeños. Entonces, en mi página Be Creative, en Facebook, Be Creative Intelligence Having Fun, y en Instagram, Be Creative Kids, van a encontrar actividades que pueden hacer con sus hijos, con sus chicos, además información educativa acerca de bebé, desde el vientre bebé, infantes maternales y preescolares. Hay links importantes donde puedes acceder para buscar información, actividades que pueden hacer con ellos. Pues un millón de gracias a ambas. Tenemos muchísimos comentarios de agradecimiento de todo. Sabemos que pueden continuar con su información a través de las páginas que tienen ambas profesoras, ¿verdad? Por Instagram. Nosotros queremos, desde la administración de la Fundación de Rafael Hernández Colón, queremos recalcarles que aquellas personas que ya han solicitado los certificados de esta serie del mes de junio, que comenzó el martes con el tema de STEAM en el nivel preescolar, ayer continuó con alfabetización temprana, y hoy culmina con estas actividades para infantes y maternales. Los que ya han solicitado los certificados de participación, tengan un poquito de calma, pues están trabajando intensamente en enviárselos. Hay muchas personas solicitando, damos gracias por eso, estamos muy contentos. Pero, pues si usted ve que ya ha pasado unos cuantos días y no le ha llegado, pues entonces escriba nuevamente a la Fundación. Intensamente en enviarles a ustedes los certificados. También nos están preguntando de nuevos talleres, ¿cuándo continuamos? Queremos continuar en el mes de julio. Estamos dejando un espacio para recibir sugerencias de parte de ustedes de qué necesitan, qué están buscando en términos de nuevas ideas para trabajar y compartir con ustedes. Así que les vamos a agradecer cualquier comentario, sugerencias que tengan, también hacerlo llegar a la Fundación Rafael Hernández Colón. También queremos decirles que si les ha gustado, denle like y denle share, los que están por Facebook,
para que más personas puedan verlo. Aún así, ustedes pueden hacerlo también para los talleres anteriores, pueden darle like y share para aquellos que no los han podido ver. Los que están participando ahora junto con nosotros pueden volverlo a ver. Hay personas pidiendo algún detalle que se presentó, pues lo pueden volver a ver, claro está, en la página de Facebook. Así que, sin más, nuevamente doy las gracias por esta gran participación. Hemos estado muy contentas todas las panelistas y el personal de la fundación con la respuesta que hemos recibido del público. Se nota que había mucha necesidad. Quería añadir, Dora, que estaban preguntando. Claro que sí, profesora. Quería añadir, a las que tienen dudas sobre cómo pedir los recursos de la página CDC, me pueden escribir tanto por Instagram o por Facebook o al email, y entonces yo le paso el enlace de cómo pueden ordenarlo. Gracias, porque sí, nos escribieron pidiéndonos la información sobre esos libros, son libros gratis, hay que aprovechar todo lo que esté disponible. Beneficioso. Pues nada, encantada y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta gracias. La próxima, se lo dejaremos saber a través de la página de la fundación. De nosotras también, los próximos, cuáles serán los próximos temas y las fechas también. Gracias a todas por todo el mundo. Buenas tardes, gracias por. Bye. Gracias, buenas tardes.